esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, no quiero ese día más abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Ya, qué onda. Estoy muy apurada, tengo que ir a clase. Ya, pues qué onda, tengo que grabar mi canción nueva. Ya, pues qué onda, estoy pagando. Bueno, ahí vine a mi estudio de grabación a grabar mi nueva canción. Porque bueno, todos saben que me encanta la música y tengo buena voz. Así que por lo mismo, qué onda, decidí sacar mi nueva canción que se llama Qué Onda. Y en contra del movimiento estudiantil, por flojo. Dice más o menos así la canción nueva que grabé. Qué onda, esto roto. ¿Quieren todo gratis? ¿Qué onda esto roto? ¿No quieren estudiar? ¿Qué onda esto roto? Son todas delincuentes. ¿Qué onda esto roto? Son rotos en verdad. Espero que se entienda que este es un mensaje para que los chilenos no peleemos más. Porque ¿qué onda lo peleador? ¿Qué onda lo roto? No me gusta que cante la Raquelita, canta mal. Yo canto mucho mejor. Solo por ti. Todo lo he dado por ti. Mamita, échese bloqueador. Cuídese la piel, como yo. Mamita, mamita. Ay, mamita, estoy chata. ¿Qué onda el Pablo? No me apoya en mi carrera musical. Yo creo que voy a terminar con él. Mamita, ¿qué te pasa? Mamita, ¿por qué esa cara? Estoy tratando de ponerme triste, pero las facciones no me dejan. Tengo una pena en el alma. Me encantaría llorar, pero no puedo. Debido a mis múltiples operaciones, yo solo lloro orina. Les contaría más, pero está fuera del presupuesto. Mamita, te estoy poniendo triste por el Pablo. ¿De verdad cambiaste? No, no estoy triste por el Pablo. Me recordaste a mi primer amor, el Lolo Peñi. ¿Lolo Peña? No, mi ex mapuche, el Lolo Peñi. Aquí estoy yo, yo soy el Lolo Peñi. Hola, Raquel. Hola, Lolo. Entré a este reality para fingir que tengo una relación amorosa contigo, sexual, y a veces tenemos problemas, como todas las parejas. Pero Lolo, ¿cómo decís fingir? La embarraste al tiro, ordinario. En este contrato con TVN, sus instalaciones me convencieron y todos fingimos en televisión. Ay, los mapuches que son ignorantes no saben firmar un contrato. Bajan un punto de rating más y este programa se acaba. ¿Se qué? ¡Se acaba! Thank you.